Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else. Chavales, a mirar, carbono, carbono. Estas son las de atrás que las estoy desmontando para luego fijarlas por arriba. ¿Vale? Pero carbono, 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 carbono. Fijaros. ¡Dios! No, mariposa de carbono. Fijaros, fijaros, fijaros. Cómo mola el carbono, ¿eh? Cómo mola el carbono. Fijaros el chasis. Más carbono. Más carbono. ¿Eh? Todo 70-75 T6. Todo, todo. Hasta... Fijaros, fijaros. Fijaros cómo está labrado, tío. Esto parece una obra de arte. Fijaros en los putos cardanes traseros. Fijaros cómo son los cardanes, gíralo. Fijaros, chicos, fijaros. 70-75 en la mangueta. Ya antes las lleva las normales. Estoy ya, os digo, voy a desmontarlo entero. Ya he hecho el video de unboxing para editar. Y lo vamos a desmontar entero y lo vamos a volver a montar entero. Bueno, estamos aquí con el diferencial delantero que ya le hemos desmontado. Y como podéis ver, está con grasa, ¿de acuerdo? Es algo conocido en Jobao que viene de fábrica con grasa. Tenemos la junta, una cosa que me ha sorprendido, que el vaso es de metal. Sí, es de metal, no es plástico, con lo cual no tenemos problema de flexión ni nada. Aunque parece por fuera plástico, pues como podéis ver, el interior es de metal. Entonces, muy interesante, la verdad. Muy, muy interesante. Y bueno, y vamos a limpiar un poquito. Vamos a aprovechar la grasa que traía para ponérsela en la corona, ¿de acuerdo? Pues ya que trae poca grasa, aunque le añadiré la mía, pero ¿por qué no vamos a aprovechar la grasa que trae? Entonces vamos a limpiarlo con esto. Ahora lo limpiaremos bien y rellenaremos bien el diferencial. Que no hay que llenarlo hasta arriba. Es muy importante no llenarlo hasta arriba, con que sea 5 octavos aproximadamente. Bueno, miren, vamos a limpiarlo porque esto es un trabajo chino, si no. Vamos a limpiar el diferencial. Una cosa que os quería enseñar también muy interesante. Si fijaros en los planetarios, cómo están los planetarios, vienen aligerados. ¿De acuerdo? Los diferenciales de Jobao son bastante duros. No, no he oído mucha gente quejarse de que les dé problema de diferenciales, pero esto es la versión Pro. Vienen hasta aligerados por dentro los planetarios para tener menos peso, menos inercia. ¿De acuerdo? Y listo. Aunque... Vamos a limpiar la sobra con limpiafrenos, vamos a cortar un poquito porque si no se me hace muy largo. Ya os digo, tiene muchas peculiaridades a la hora de desmontar. Lo primero que se ve es calidad en todos los componentes. Realmente, comparado con los otros coches que hemos tenido, incluso con el Cobra, esto tiene una calidad brutal, brutal, sinceramente. O sea, es otra cosa muy diferente a lo que se puede considerar el Cobra, etc. El grosor de los brazos, el peso del diferencial, todo lo que es la pieza de carbono, etc. Cógelo, pesa, pesa, pesa. Sí, sí, la verdad es que es un coche que está muy, muy bien hecho. Vamos a ver este primer diferencial, vamos a limpiarlo y vamos a meterle fluido de 5000, ya que es el delantero. Aceite. Fluido, sí, bueno, aceite, fluido es un líquido. Y ya está. Aquí tienen unas pequeñas arandelas, mucho cuidado si lo desmontáis para no perderlas, ¿de acuerdo? Tiene aquí sus arandelas, como podéis ver. Las vamos a quitar para limpiarlo todo bien y sacar toda la grasa para no contaminar el aceite que le vamos a echar. Pero bueno, tampoco pasa en realidad nada si se mezcla un poquito de aceite con la grasa. No nos tenemos que tampoco obsesionar, no le pasa nada, ¿de acuerdo? Además el aceite, la grasa esta que trae, ya me la habían advertido que Jobao venía con una grasa, es bastante buena, ¿eh? Y venía muy muy lleno, o sea, no venía seco en absoluto, venía lleno, con lo cual vamos a limpiarlo ahora, un poquito de desengrasante, a base de etanol y ya está. Eso ya lo hacemos ahora y ahora volvemos. No llega a hacer zoom, pero es metal, tío. Es acojonante. El diferencial este es una pasada de flipar. Y no estoy de coña. Tiene todavía alguna burbuja que tiene que salir. Viene con grasa, ¿eh? Viene con grasilla. Bueno, aquí os dejo con el diferencial delantero ya engrasado. Perdonad la luz, a ver si me permite. Y simplemente voy a mover el central para que veáis. Se mueve con una suavidad absoluta.
La verdad es que es una maravilla cómo se mueve el coche. No anda que objetar. Vamos a montarle ya la tapa, que es esta, que simplemente va con estos dos tornillos, ¿de acuerdo? Y luego ya el resto de la estructura va por abajo con estos dos. Cuando montamos el paragolpes, se queda sujeto y todo en su sitio. Montamos otra vez la barra estabilizadora. De momento vamos a utilizar la que tenemos de serie, ¿vale? No vamos a la que venía ya montada, aunque nos venga con tres juegos diferentes delanteras, vamos a utilizar esta. También aquí quería marcaros que en este caso tenemos esta opción, ¿de acuerdo? Fijaros que podemos, aquí tenemos una pequeña llave Allen por este lado, ¿de acuerdo? Abajo. Y esta pequeña llave Allen hace de apriete, nos aprieta la barra en estos dos puntos y de esta forma, aquí en dos puntos, y de esta forma nos ajusta, digamos, más o menos la dureza para que mueva más o mueva menos. Podemos controlarla con esa llave Allen, con esos pequeños tornillitos. Vamos a seguir, ya os digo, me queda mucho. Ya os podéis ver cómo he montado el carbono por la parte de abajo. Espero que os guste. Por la parte de vamos interior, vamos a seguir, que si no, al final se nos va el día y no hacemos nada. Ya hemos metido aceite de 5000 delante. Le hemos llenado, tal como nos dijo nos recomendó Jesús Carretero, a, digamos, 5 octavos, o sea, un poquito por encima del palo, del último palo central, del eje que une los satélites, un pelín por encima, no mucho, y al haber metido ya el planetario, hemos visto que prácticamente queda lleno, con lo cual tiene todavía un poquito de espacio de dilatación, no ha sobresalido en ningún momento. Tu receptorcito. Y ya vamos poco a poco. La electrónica hoy no creo que me dé tiempo. Vamos a intentar a ver si me da tiempo a hacer los tres diferenciales. Entonces, ¿por qué la he quitado? Si hago dos, ya vamos muy bien. Pero bueno, si puedo, aunque sea montar el servo, la verdad es que me gustaría. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Ya os digo, esto vamos paso a paso. Esto va a ser un vídeo para varios días y para disfrutar mucho el coche. Este tornillo viene de lejos. Fijaros, no sé si se ve bien por la luz ya, que nos tampía un poquito a contraluz. Este tornillo es plata y este es negro. Y vienen así de fábrica, ¿de acuerdo? Espera, ponte por el otro lado mejor. Ponte así de frente. Ponte por aquí. Fijaros, este tornillo es plata y este, lo podéis ver, es negro. Y estos son los que venían con el coche. Y esto es una peculiaridad que tiene Jobao. Este, para apretar, fijaros que le doy en sentido contrario, ¿no? Espero que no haya efecto óptico en la cámara, pero este va con rosca al revés. El del lado izquierdo, siempre que miremos, enjobado, va con rosca al revés. Y esto está pensado para que cuando haya movimiento no se afloje. Y este, sin embargo, va con movimiento normal. Aprieta hacia la derecha y afloja hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Si yo le doy a la derecha, como podéis ver, va entrando poco a poco. Y este, si le doy a la derecha, saldría. Le doy a la izquierda, ahora mismo le estoy dando a la izquierda, lo hago despacio para que lo podáis ver cómo gira hacia la izquierda. Apretando, si le doy para aquí, se alarga. Entonces, dándole hacia la izquierda, metemos el tornillo. Esto es una peculiaridad que tiene, además, diferencia a los tornillos, diferente rosca con el color, con el plata y el negro. Y es muy, muy típico en algunos Jobao. No sé si todos, no sé cuáles lo llevan, si os digo... Yo soy honesto, pero este, desde luego, las sí lo trae. Las ruedas ahora mismo parecen blancas y las blancas están ahí. ¿Es qué? Que las ruedas ahora mismo parecen blancas. Ah, por el sol. Son amarillas. Bueno, tenemos un sol de frente que es bastante molesto, pero bueno. Me acabo de enfocar. Es lo que nos está tocado. Acabo no vamos a montar el paragolpes, vamos a dejarlo simplemente sobrepuesto. No vamos a poner los tornillos porque vamos a intentar luego hacer una protección en la placa, así que solamente lo vamos a dejar sobrepuesto. Y... vamos a mirar a ver si podemos ir con el diferencial trasero. Ya lo digo. ¿Trasero o central? Es que central lo quiero hacer ya con el motor, cuando monte el motor. Ah. Entonces vamos primero con el trasero, a ver si nos da tiempo a hacer el trasero y montarle todo. El servo, ¿de acuerdo? Esto sí, lleva muchísimas tuercas, que son muy gordas. Lleva 2,5. Y de 2,5. O incluso de 3. ¿De 3? ¿De cuáles? La verdad es que los tornillos impresionan. Esto que son... los que sujetan aquí el diferencial son bastante impresionantes. Mira, no, lo vamos a apretar. Yo creo que... ah, no, tengo la chapa. Claro. Se lleva la chapa esta de acero, ¿no? Un skid plate de acero que nos protege y lleva el skid plate. Lo vamos a dejar así, no voy a ponerle... porque al final yo creo que se va a arañar igual. Y en todo caso... mira,
tienes aquí esto. Sí, sobresale la corona. Eso es muy típico de los buggies de competición. Fijaros qué suavidad tiene. No entiendo para qué. ¿Para fijaros qué suavidad tiene de rodamiento este coche? ¿Pero para qué le sobresale la corona? ¿Para que se te metan piedras? Para que salgan las piedras de dentro para afuera. Buen giro. Eso es la idea. La idea parece que se te metan piedras. La verdad son brutales porque ajustan los tornillos de una forma tan apretada que, hay que hacer fuerza para meterlos desde prácticamente el principio. Eso no. ¿De acuerdo? Como voy a haber quitado la placa de aquí, aquí voy a poner una de 0,5 milímetros, mucho más fina. Estas están aquí. Estas que van atrás están aquí. Las vamos a poner en vez de por fuera, por dentro, digamos. Y espero que se haya grabado algo. Bueno, luego miramos a ver qué se graba. Lo siento, chicos, ya os digo, la emoción y las ganas de coger el coche pueden conmigo. Sí, pero las ganas de yo estar aquí quemándome no. Pero sí me gusta grabar. Bueno, espera, que me falta un tornillo del... Estoy. Este que va aquí a la barra estabilizadora que habíamos quitado. Bueno. Ahí. Que si no, vamos paso a paso con el coche este, sin prisas. Ya os digo, voy a tardar algún día, no sé todo lo que voy a poder grabar, lo que yo no voy a poder grabar, ya. Porque muchas veces cuando empiezo a hacer los vídeos me lío un poquito a nivel personal, entonces a ver si a lo mejor hago un vídeo muy muy largo de lo que es el montaje entero y os lo dejo muy largo con parte de visualización. No lo sé, no sé ni cómo lo voy a hacer. Si pero os digo los la tornillos verdad. Por dentro del brazo. Búscate. Ahí lo veis, la de la barra estabilizada. Terminando el diferencial delantero. No, este es el trasero, el delantero. Lo tenemos terminado. No, es el delantero, es el trasero. Esto tiene una junta que es un poquito quisquillosa, Tengo que reconocerlo, ¿vale? Para meter aquí la junta del jobao, esta que es un anillo. Hay que tener mucho tacto y mucho cuidado porque es finita, ¿vale? Y va en su sitio. ¡Ah! ¿Habéis visto? Pues es un poquito coñamen esto de la junta esta de jobao. Entonces, bueno, es lo que hay. No todas las marcas llevan el mismo sistema, lógicamente. Y jobao ha decidido hacer este y a mí me parece un poquito coñamen. Pero bueno, lo importante es que funcione bien. Y sobre todo, si hacéis esto, estirar lo justo, ¿vale? Hasta que acople y ahí intentar que se quede. Hemos llenado con 3000 de XTR, fabricación española para competición, y vamos a dejarlo reposar un poquito para estar seguros, pero más o menos este es el nivel. Ahora comprobaré, a lo mejor una gota más está a nada por encima del eje central, apenas a un milímetro, ¿de acuerdo? Y esto es también como nos lo han recomendado y en principio más o menos lo vamos a tener así. Vamos a mirar. Además, lo bueno que tiene este planetario, se puede meter y podemos comprobar el nivel con el planetario. Además, nos hace una cruz, ¿de acuerdo? Y ya con el planetario vemos que está bastante bien el nivel, porque al entrar el planetario nos sube el nivel y podemos ver que está bastante bien el nivel. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta que dilata un poquito con el calor. Así que vamos a coger y lo vamos a montar. Vamos a cuadrar bien los agujeros. Y ahora volvemos con el montado. Pues al final me he liado un poquito más y he montado el servo, todavía me falta el motor, pero fijaros cómo flipa el puto servo este, que me ha salido gratis. Fijaros cómo zumba. No me he dado punto final, que todavía no está ajustado, ni está terminado la tornilla. Fijaros que carbono en todo, carbono, quítate la luz. Trae. Ahí, voy a sujetar mi mano. Fijaros. Tiene una velocidad de flipar, Y tú la rueda suelta, que es lo que suena. Está suelta, sí. Aprietará un poco. No está todavía puesto el motor y el variador. Tengo un cable que tengo este de aquí que tengo que alargar. Flipa, 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 mira, flipa. Mira qué lento es. Va que te cagas este. El DS Pro, tío, de 20 kilos. Va que te cagas. 0,08 dice, ¿no? Puedes flipar. Ya va súper lentito. Flipar. El jobao, cómo mola, tío. Cómo mola este coche. Bien.
Fíjate la fuerza que tiene, El servo, tío. Fíjate la fuerza, tío. Es el servo lo que le empuja, no soy yo con la mano, yo solamente sujeto. Fíjate que solamente hago de barrera. Una caña que te cagas. ¡Cómo mola, mi Jobao Pro! Flipar. En el suelo, y apoyado en esto azul, tío. Te da aquí una rueda apoyada. Y cristal. Dios, flipa, mira, flipa, mira. Flipa. Y me salió gratis el servo, tío. Mira cómo mueve todo el coche, tío. Y los destornilladores y la mesa. Y saco con antes. Esto va a ser una bomba, tío. Esto va a ser una puta bomba. Muchas gracias. Lo quiero llevar, me das envidia. Bueno, ya está. Ahora, ¿y cómo zumba el rocket, ¿Escucháis? Voy a hacer una puta turbina. Pero una puta turbina. Pasa que tiene que ir aquí. Ahí va, aquí. El rocket este. Mira, esto es suspensión. Esto es suspensión. Esto va que te cagas, tío. Fíjate. Fíjate. Esto va como tiene que ir, tío. Mira qué chasis. Tú fíjate qué chasis. Y lo voy a conducir yo para machacarte. Se va a zumbar esto. Esto cuando esté aquí metido el motorcito. La verdad es que el coche no me decepciona en absoluto, Es una pasada. Me faltan algunas cosas por terminar y ajustar. ¿Vale? Pero en principio... tampoco mucho, tal y como viene, no te crees tú que he hecho todos los tres diferenciales, he montado el servo, te necesito un cable de estos de SC, estos de tres cables con el enchufe, por aquí, como enchufe aquí un poquito más largo, porque si no, no me llega de su posición, es ahí atrás, no me dan, pero ya está, y montar mañana el motor, DS3218 Pro, aluminio y carbono. Aluminio. Así ves el farolito rojo. Así cuando ves algo rojo ahí, sabes que soy yo diciendo adiós.